El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, y el gerente de Suilor, Diego Domínguez, han anunciado que los jóvenes de La Paca y de las pedanías altas en general tendrán más fácil el acceso a su primera vivienda. García ha explicado que desde el consistorio quieren dar salida a las viviendas que Suilor está construyendo en La Paca y que sean ocupadas por jóvenes de la zona. El edil de urbanismo ha insistido que la decisión de la puesta en marcha de la fórmula de alquiler con opción a compra ha sido consensuada con los jóvenes de la pedanía. Antes de someter la propuesta al Consejo de Administración, nos hemos reunido con los colectivos vecinales de La Paca, pues para ver esta propuesta, cómo lo ven ellos, y esto fue antes del verano, y nos animaron a que trabajáramos en esta fórmula, que están convencidos que esta fórmula finalmente en La Paca y en las pedanías altas especialmente va a funcionar. Y además, se trata de una vía flexible para adquirir una vivienda, ya que no requiere grandes desembolsos económicos a corto plazo. Además, esta fórmula recibe grandes ayudas por parte del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Consideramos, y así lo hemos puesto en el Consejo, y así ha sido adoptado por la unanimidad de los miembros del Consejo, trabajar en esta fórmula del alquiler con opción a compra. Por su parte, el gerente de Suilor ha detallado que se trata de 13 viviendas protegidas para arrendamiento de régimen general a 10 años, a las que les es aplicable la opción de compra. Por tanto, es posible acceder a una vivienda de nueva construcción y amueblada por una cantidad no superior a los 400 euros mensuales, pudiendo optar por adquirirla transcurridos 10 años y aplicando hasta un 50%. Además, los inquilinos con derecho a la máxima subvención pueden pagar una